Bienvenidos a Planeta Merengue. Esta es una edición nocturna, es una edición que no estaba prevista, es una edición que sale porque no tengo nada mejor que hacer, porque dije basta, basta de Facebook. Hoy estuve pensando, vieron que sobre el arrepentimiento, ¿no? Mucha gente dice, no, yo no me arrepiento porque de esto aprendí. Típica pareja que corta, le dicen, no te arrepentís, eres un pelotudo. Y la piba dice, no, yo no me arrepiento, yo sabía que era así. Sabía que iba a ser difícil y bueno, lo probé y fue una experiencia hermosa. Mentira, te arrepentí. Yo, de lo único que me arrepiento cada vez que me siento en la computadora es de haber aceptado la biografía de Facebook. El dolor, nunca sentí tanto el arrepentimiento. O sea, al fin entiendo lo que significa, o sea, lo que representa la palabra, ¿no? No es comerte un choripán antes de entrar a trabajar, es peor. Es peor porque el malestar no lo sufrís y se te va. No te puedes tomar una hepatalgina, no hay Sertal que remueva la biografía de tu página de Facebook. Es espantoso. Pero bueno, convivimos. Convivimos con las cagadas que nos mandamos. Aprendemos. Segundo, acabo de decir que no aprendemos un carajo. O sea que no estamos siendo fieles a ninguna de las dos posturas. Porque por un lado nos estamos arrepintiendo. Es una palabra difícil de decir. Rápido, ¿no? Y frente a cámara. Arrepentir, arrepentimiento, nos arrepentimos. Yo me arrepiento, tú te arrepientes. Vosotros nos arrepentéis. Me saca. Aprovechemos, ya que les voy a enseñar a manejarse con el subte. O sea, lamentablemente la mayoría de la gente a la que va a llegar este video es gente relativamente bien. Quizás hay guachipibes o guachipibas, ¿no? Pero la mayoría es gente de más de 40 que te caga la vida. Te caga la vida porque bajan la escalera por el medio y lento. Y vos no la podés esquivar a la gorda porque acá te viene una madre y no podés tirar a los dos a la mierda, es un quilombo. La esquiva, tratás, respetuosamente tratás y ves cómo se te va el tren. Apurate que se te va el tren, como diría nuestro amigo Eduardo Mateo, se te va. Y es un garrón porque vivimos apurados. Cruzamos el semáforo en rojo para ahorrarnos esos 30 segundos que, en definitiva, no nos necesitamos, pero los queremos igual. Es la victoria de entrar al subte cuando se te cierra la puerta, la adrenalina de escuchar el zzzz, decir llego, y te mandás Indiana Jones, ¿entendés? A casa así para agarrarse el sombrerito. Es hermoso. Es hermoso. Pero justamente creo que la belleza de la vida está en encontrarle hermosura a la cotidianidad. Las palomas que se paran en los postes, ¿vieron? Cuando es una obra de arte, cuando vos venís por la calle y está todo el palomar sobre los semáforos, que pensás, paso, cruzo para abajo y me cagan encima y es muy posible. O en los cosos de los edificios también, que se pone toda la mafia de palomas. Las historias que deben tener esas palomas. La cantidad de historias de amoríos, de desengaños que deben tener esas palomas debe ser increíble. Debe ser más interesante aún que la vida contada de un perro de la calle. Yo tenía un amigo, creo que tengo un amigo, un conocido, antes éramos más cercanos, después una cuestión de distancia, ¿no? El pibe se preguntaba, creo que escribía una historia sobre un traductor de perros, un traductor canino que extraía, bueno, lograba comunicarse con los perros de la calle y estos le contaban sus maravillosas historias. Otra cosa que me da asco, que más allá de que me saca, me da asco, y eso que yo soy un fumador, ¿no? El fumador está constantemente tratando de dejar de fumar, pero fuma durante toda su vida hasta que le detectan el primer, no sé, tumor. En fin, 6:30 de la mañana, colectivo lleno, estás esperando el bondi, fumalo antes de entrar a la oficina, o sea, que el olor a pucho se lo fumen tus colegas en un espacio ventilado, ¿no? No te fumé las últimas pitadas antes de entrar a una lata de sardinas donde venimos todos así. Hay un gordo que siempre se tira un pedo con olor a empanada de carne, que es asqueroso. Quizá me excedí un poco de confianza, ¿no? Muchas veces el gordo ese soy yo. Quiero empezar una campaña en Twitter. Hashtag no sea hijo de puta. Si vas caminando por la calle, siempre a tu derecha. A tu derecha, contrariamente a cómo se mueven en Inglaterra, ¿no? Siempre a tu derecha. Si estás caminando en una calle, ¿viste esas calles ocupadas donde hay hormigueo zarpado de gente? Tenés que mandar un mensajito, hacete un lado, no frenes en el medio, que el que va atrás para y te tenés que meter en un coso y viene un chabón así embarado, esperá que pase y después metete, si no es un quilombo bárbaro, es un quilombo bárbaro y así suceden los accidentes. La gente no mata gente porque sí, mata gente por este tipo de cosas, viene caminando, uno de adelante se agacha a atarse el cordón, se lo lleva puesto, se cagan a trompadas, es así de fácil, es así de simple. Eso y el alcohol y las diferencias raciales y bueno, lo que es la pobreza, la falta de educación, hay un montón de factores, pero uno de los más importantes es este, la violencia no solo es automovilística. Porque al caminante diario, yo también me lleno de bronca cuando me pierdo un bondi por algún boludo. Bueno, es raro que me pierda el bondi por algún boludo, pero el subte lo he perdido. O sea, la cantidad de gordos que me he fumado y lo vi que se me fue. No quiero hablar más del subte.
Bueno, estas son las pequeñas cosas de la cotidianidad que me llenan de bronca. Me gustaría saber cuáles son sus fuentes de ira, ¿no? Día a día. Pasas un quilombo establecer contacto con el público porque a nadie le interesa. Pues, nadie nunca me escribe nada. Yo invento. Cuando digo acá, Lupe dice que es mentira. Lupe no existe. Quizás exista una Lupe. Debe haber infinidad de Lupe. De hecho, conocí a una. Bueno, fue un tema de distancia. Ella escribía. Manden si quieren. Si no, no va a cambiar absolutamente nada. Pero bueno, nos estamos viendo. El domingo tengo planeado hacer una Twitcam en vivo. Va a estar el licenciado Bettelheim haciendo una nota sobre nuevos sonidos. Quiero probar a ver qué onda. Obviamente no va a entrar nadie. Mi abuela va a estar. Va a estar mi abuela, tiene 84 años. Va a estar no en vivo, ¿no? Desde su casa tuiteando a la vieja. Pero si quieren ver un espectáculo, pásense el domingo a la noche por me buscan en Twitter, Planeta Merengue, y ya está. Nos vemos. Chao.